voy en tango, voy. Voy en tango, voy. Moto tango, la nueva moto de Claudia. Está bárbara. Es fuerte, resistente, moderna, colores únicos. Moto tango. Tango es para todos. La nueva moto de Claudia. Moto tango, a tu manera. Respalda Cenex. En la mañana de Tirando Paredes está con nosotros Fernando Fadevil, justamente director de las juveniles por parte de Defensor Sporting. Queremos abordar con él para ver cómo toma Defensor Sporting lo que está pasando con Santiago, producto de lo que pasó el fin de semana, de las fotos. Y bueno, en este momento el chico está con su mamá y a su vez también con el doctor Liotti. A las 10 de la mañana va a estar declarando. ¿Cómo te va, Fernando? Hola, buen día. ¿Bien ustedes? Bien, todo muy bien, todo muy bien. Imagino la sorpresa de todo esto, ¿no? Sí, yo la verdad, el sábado de noche estaba en un cumpleaños y bueno, ahí me llamaron y me pusieron al tanto de lo que estaba pasando. Yo después del clásico me enteré que aparecieron algunas fotos, pero no había prestado mucha atención, y después de noche me enteré, bueno, que está involucrado Santiago y que ya lo estaban nombrando por las redes sociales, que tampoco me pareció bien, ¿no? Que un chiquitín de 14 años estuvieran nombrándolo con nombre y apellido, pero bueno, las cosas sucedieron. Me pareció que fue un gran error de un chiquilín de 14 años, que primero no debería estar donde estaba. Comparto. Y después, bueno, el tema de estaba agarrando ese inflable, que dice que se lo pasaron. Nosotros en el club, desde que los chiquilines entran al club, hablamos sobre muchas cosas, y una de ellas son estas, ¿no? De las exposiciones públicas. Somos conscientes que la gran mayoría de los futbolistas son hinchas de Nacional Peñarol, como la mayoría de la sociedad. Claro. Somos conscientes de eso, pero bueno, tratamos de educarlos de que eviten sacarse fotos con camisetas de Nacional Peñarol, que eviten de estar en lugares complicados como estaba Santiago el sábado. Por supuesto que no se les prohíbe que vayan a ver un partido, pero que traten de pasar desapercibidos. Claro. ¿No? Claro. Sí, está claro. A ver, Fernando, si comparto que estamos hablando de un chico de 14 años y se hizo una carnicería con él a través de las redes el fin de semana, sí. Que se equivocó, sin dudas, ahí hay una responsabilidad de él y también de los mayores, me imagino, en el cual se están en su entorno. Porque como vos decís, no debía estar donde estaba. Claro. Hoy por hoy el rol que está, que cumple en este caso de jugador de Defensor Sporting y a su vez también de la selección uruguaya. ¿Has hablado con él? Sí, sí. Pude comunicarme recién ayer de noche con él y con el padre. Porque obviamente a partir del sábado de noche cuando salió todo esto, inclusive recibió amenazas por redes sociales y bueno, apagó el teléfono, se desconectó o cerró las sesiones de varias redes sociales que tiene. Y bueno, también quisimos dejarlo un poco tranquilo en las primeras horas, y ya pudimos hablar ayer de noche recién. Está muy, muy arrepentido, tanto él como bueno, la familia también. Fue un error que muy, muy grande, que le va a servir él de ejemplo, de experiencia, y creo que también a todos los futbolistas de todos los clubes, porque hoy o el sábado fue una situación que le pasó a Santiago, pero estoy seguro que en las dos cabeceras, en Amsterdam y Colombes, habían futbolistas de varios equipos, estoy segurísimo, como ha pasado siempre. Lo que pasa es que tienen que evitar este tipo de error enorme, ¿no? ¿Cómo es Santiago? No, Santiago, a mí me sorprendió porque es un chiquilín muy introvertido, muy callado, muy tranquilo. Yo prácticamente no le conozco la voz, porque él además entrena en el comando militar, donde está la sub-14 y la escuelita de defensor. Yo lo veo más que nada los días de partido. Y es un chiquilín muy tranquilo. A mí me sorprendió un poco esta situación, pero bueno, sucedió. Claro, claro. Aparte un chico que estaba siendo citado por la sub-15 de Uruguay. Sí, está en el proceso de selección sub-15. Vamos a ver cómo sigue todo esto. ¿Qué va a ser defensor? No, nosotros, justamente Jablonka estaba de viaje, llega hoy, no estoy seguro a qué hora. Obviamente la directiva es la que va a decidir, se van a reunir y van a decidir qué hacer. Nosotros en la parte deportiva, por ahora lo que decidimos es que no jugar a estos partidos. Nosotros jugamos ayer contra River. Justamente ahora el martes y miércoles jugamos contra Peñarol. Claro.
Claro. Entonces decidimos que no juegue estos partidos, sí, un poco sí, también de para perogrullo. Protegerlo, ¿no? Claro. ¿Es como? No, digo que sí, de perogrullo, obvio que en estos partidos justamente frente a Peñarol, en este caso hay que cuidarlo. Claro, sí, por supuesto, más que nada una medida de protección y también para que él esté tranquilo en su casa, reflexione sobre lo que pasó, como te dije, él está muy arrepentido y muy avergonzado todo esto, pero bueno, sucedió y hay que pensar de aquí para adelante las cosas que se pueden mejorar y corregir. Te consulto, Fernando, porque hay una circunstancia, una la que pueda tomar Defensor Sporting y otra la que pueda llegar a tomar la seguridad de la AUF y a su vez también la justicia. Pero hoy por hoy, Santiago va a entrar justamente a la lista negra. ¿Qué pasa con su carrera en este caso como jugador? Porque en su momento, cuando habían entrado a la lista negra, algunos, por un par de partidos, no recuerdo bien, no podían jugar. Sí, por eso todavía no lo tenemos muy claro, no sabemos si esa medida o esa lista negra vale para espectáculos públicos con entrada, como son los partidos oficiales de primera división, si corresponde a partidos de juveniles también, eso todavía no lo tenemos claro, estamos esperando que siga este proceso ahora, seguramente va a la justicia y bueno, estamos esperando qué decisiones surgirán de todo esto. A ver, estoy haciendo un poquito de memoria contigo y si alguno de mis compañeros también que me corrija. En algún caso, estaban dentro de la lista, si jugaban por su función laboral, podían estar, pero si no estaban, no podían ir a la tribuna. Podían jugar, pero no podían ir a la tribuna. Quizás en el caso de Santiago, si integra la lista negra de aquí en adelante, pueda pasar algo similar. Si tiene actividad dentro del campo, puede ser. No sé, de esa persona que estás diciendo, si eran futbolistas de primera, sí. Profesionales, claro. O juveniles, claro. Por eso no sé esta regla, si rige solamente para partidos de primera división o rige para todos los partidos oficiales de AUF. Claro, claro, claro. Bueno, esto es un aprendizaje, como vos decís, no solamente para Santiago, y a su vez también para todos sus compañeros. Me imagino hoy cada uno de los técnicos, cada uno de los preparadores físicos, cada uno de los integrantes de las formativas de Defensor Sporting en cada una de las divisionales, a tomarlo como una circunstancia absoluta de aprendizaje. Y no tengan duda que Santiago también ya aprendió. Sí, por supuesto. Esto él enseguida también hizo pública sus disculpas. Y esto, como te dije... Pensé las disculpas de venir a la familia de Hernán, directas. Sí, sí, sí. Que es en este caso... los que pueden estar más dolidos o tristes con la circunstancia. Yo el sábado de noche me comuniqué con Curuchet para disculparme también en nombre del club, un hecho aislado del club y imaginado una acción personal de Santiago, pero obviamente estamos para defenderlo y apoyarlo, pero también no quisimos hacer nada público todavía porque justamente la directiva es la que debe decir este tipo de cosas, pero yo, como tengo amistad con Fernando Curuchet, obviamente lo llamé para disculparme y él entendió enseguida, él inclusive ni estaba, también creo que estaba en un cumpleaños, no estaba enterado de toda la situación como estaba y entendió que bueno, que nosotros, que el club en realidad no tenía nada que ver, por supuesto que tenemos que ver en todo el tema de formación del chiquilín y en cosas que ya hemos hablado y esto va a seguir para va a servir para reforzar todo este tipo de cosas, para seguir manejando con los planteles todo esto. Dice en su cuenta de Facebook, hola a todos, quiero decir algo sobre esto que me tocó pasar, pedir disculpas y poder defenderme, ya que agarré el inflable sin darme cuenta de lo que tenía escrito y del mensaje que representaba. Me siento muy avergonzado y triste por haberme dado cuenta a lo que se refería. Mil disculpas a la hinchada de Peñarol y a la familia de Rodrigo y Hernán. No fue mi intención burlarme, ni mucho menos. El inflable estaba flotando y yo lo agarré sin darme cuenta cómo lo agarraron más personas. Perdón. Esto es lo que pone justamente Santiago en su cuenta de Facebook. Exactamente. Bueno, Fernando, vamos a ver qué es lo que ocurre. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, que sirva. Que sirva para los demás, sí, dentro de la tristeza, obviamente, de la circunstancia. Sí, fue un hecho horrible que lamentamos todos. Yo también, comentando un poco de las disculpas que puso Santiago, he visto, bueno, miles de fotos, ¿no?, que me han llegado por todos lados. Hay una foto clarita que está él sosteniendo el inflable, pero antes de eso hay una foto que estaba un muchacho con una remera rayada al lado que tenía inflable y después fue el que se lo pasó a él. Esto no achica la situación, por supuesto, pero bueno, un poco también
le creemos a él, que él no fue quien entró eso y... Claro, y demostraría sí. lo que él mismo dijo en el pedido de disculpas. Claro, eso que vos estás expresando. Se lo pasaron y él lo agarró. Claro. Y bueno, ahí sacaron miles de fotos y apareció justo. Fernando, nosotros decíamos en el comienzo de que ya hay un mayor identificado, o sea, que simplemente hoy en la Fiscalía del Adolescente va a ir el chico con un abogado, que tenemos entendido que es el doctor Liotti, a las 10 de la mañana, un ratito nada más, pero que ya hay un mayor identificado. ¿Me explico? Y seguramente este sea el inicio de toda una investigación que la Fiscalía de Oficio va a llevar a cabo. Que hay una resolución por parte del fiscal general de que se haga una investigación de oficio sobre este tema. Sí, sí, estamos seguros que esto, bueno, la justicia ya está actuando y bueno, veremos, esperaremos las decisiones judiciales, ¿no? Gracias por estar, Fernando, muy gentil, muy amable. Gracias. Que pasen bien.